Y en un caso que damos seguimiento, este lunes se conocerá en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, la medida de coerción a los presuntos implicados en el asesinato del viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos Hilario, y su hijo Víctor Santos, quienes fueron atacados a tiros en su residencia por encapuchados. Tenemos en directo desde el Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez a nuestro compañero Dauri Reyes para informarnos precisamente lo que ocurre en estos momentos. Adelante, Dauri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y en ese orden, se espera que para las próximas horas de hoy sea conocida la medida de coerción a los presuntos asesinos de Victoriano Santos y su hijo Víctor Manuel. Dicha audiencia habría sido reenviada a causa de la inhibición de la Defensoría Pública de esta localidad, y ante tal acción, la oficina de esa institución en La Vega asignó a 3 defensores públicos, los cuales asumirán en lo adelante dicho caso. Una fuente reveló a NCDN que estos profesionales del derecho ya se encuentran en esta provincia Sánchez Ramírez y que los mismos estarían custodiados por cuerpos militares y policiales. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de todo lo que suceda concerniente al referido caso. Es toda la información que tenemos desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora regreso con ustedes al estudio. Esto está pasando ahora. Un avance de último minuto, hace apenas algunos momentos que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia Sánchez Ramírez dictó un año de prisión preventiva a los 8 acusados de asesinar al viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos, y a su hijo Manuel Santos Gutiérrez en un hecho ocurrido hace varias semanas en esa provincia. Más adelante les tendremos la ampliación de esta y otras informaciones. Mantenga la sintonía. Que hemos dado de seguimiento desde el inicio fue el del asesinato del viceministro de Energía y Minas, y es que el juzgado de atención permanente de Cotuí impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a los 8 acusados del asesinato de este viceministro, Victoriano Santos Hilario, así como su hijo Víctor Manuel Santos. Dauri Reyes está en directo para darnos los detalles. Adelante, Dauri, buenas tardes, cuéntanos cuál es la situación que está pasando con el tema de la medida de coerción y el viceministro. Adelante. Gracias, buenas tardes, y en ese sentido, en estos precisos momentos, lo que ustedes ven en su pantalla es lo que ocurre en el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, donde se le conoció la medida de coerción a los implicados en el doble crimen, donde perdieron la vida Victoriano Santos Hilario, viceministro de Energía y Minas, y su hijo Víctor Manuel Santos. Ahí ven ustedes momentos en que los imputados están saliendo custodiados de este Palacio de Justicia de Cotuí. Destacar que la juez de la instrucción de este distrito judicial, Milagros Isabel Rosario Domínguez, tomó la decisión de un año de prisión preventiva para cada uno de los imputados. En nada, el tribunal dispuso un año de prisión preventiva, revisable como cada 3 meses, como dice la ley. Se le pidió que se declarara complejo por la multiplicidad de hechos, la multiplicidad de víctimas y de imputados. El tribunal lo que decidió a ese respecto fue que eso podría hacerse más adelante. Mientras tanto, lo que tenemos entendido es que van a ser distribuidos en diferentes centros. Nosotros preferimos dos cosas. Primero, que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar. De hecho, había varios de los imputados que querían hablar. Los abogados le dijeron que podían mantenerse en silencio, pero querían hablar. Para las víctimas es importante que se llegue hasta el final. Destacar además que una multitud se dio cita hoy a presenciar lo que iba a suceder en cuanto a este caso. Por el momento es toda la información. Ahora regreso con ustedes al estudio. No es solamente la multitud, Dauri, sino la prisa con la que la policía se llevaba a estos implicados dentro del asesinato. La pregunta es, ¿llegarían a salvo a las diferentes cárceles donde lo tienen? Bueno, eso la policía lo sabrá.